¿El señor José Urbina Ocón? Sí. Ok. Dice que no tiene cédula. Nosotros aquí le venimos a entregar este bono alimenticio de parte de la compañera Rosario, el compañero Daniel, para que vayamos mejorando un poco, tengamos algo alimenticio y que sigamos prosperando, pues, somos los nicaragüenses. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Solo al viejito. ¿Cuál es su nombre, maestro? ¿Qué dice? ¿Cuál es su nombre? Él es Sordo. Jesús Ocón Urbina. ¿Cómo se siente usted con la entrega de este paquete que le trae la juventud sandinista? Sí. ¿Cómo se siente usted? Bueno, más o menos, pues. Sí. Sí. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿y usted? Aquí, esperando que me tome foto. Aquí, ¿cómo crees que te diga? Siempre en la misma vez. Mire, pero no había más viejita. La compañera la viene a visitar a usted, doña Luz Marina. ¿Tiene su cédula, doña Luz Marina? ¿Me la presta? ¿Cómo me le ha ido? Cómo no, mi amor, si se la voy a prestar. Okay. Siempre le las presto, ¿verdad? Claro. Pero es que tenía las manos, ¿no? No importa, aquí le place mucho, necesito, lo que la busca, no se preocupe. Momentito. ¿Pero qué opina usted de la compañera Rosario, el comandante Daniel? Ah, no, yo lo sé, mi amor. Yo sé que ella es la de todo. Pero nosotros, como ella es una señora de edad, ella considera a los demás que están viejitas, ¿verdad? Y el trabajo de los muchachos, ¿qué opina usted? ¿Hasta la puerta de la casa le pues vienen a dejar? Claro que sí. Entonces ustedes, eso es lo que tienen que hacer, agarrar lo que uno dice para que ella ya se dé cuenta. Mándemele un saludo, pues. ¿Ah? Mándemele un saludo. Yo la saludo con todo el gran amor, como lo tiene ella para mí, y lo tengo yo para ella también. Okay. Oye, gracias, madre. Y a ustedes vaya también. Ok, gracias, madre. Entonces dice que usted se llama Luz María Salinas Sánchez. Exacto. Correcto. Entonces, aquí le hago devolución de su cédula. Nosotros nos juventud sandinistas, aquí venimos en nombre de la compañera Rosario y el compañero Daniel, entregarnos este bono alimenticio para que las familias nicaragüenses pues tengamos un plato de comida más en nuestra gracias, mesa y que sigamos. Me dice que con Dios me la bendiga grandemente. Bueno, amén. A él, a su esposa y a sus hijos. Que tengan buen día. Que todos tienen derecho. Gracias, amor. Aquí los muchachos de la Juventud Sandinista, nosotros en nombre de la compañera Rosario y el comandante Daniel gracias, Ortega, que Dios me los le traemos bendiga el bono alimenticio para que las familias nicaragüenses tengamos un plato más de comida en nuestra mesa. Bueno, pues muchas Dios gracias. Me lo debe disfrútelo. Sí. Ah, don Eli, ¿cómo se siente usted que los muchachos de la juventud le vengan a traer este paquete aquí? Muy engrandecido, muy agradecido porque se acuerdan de estos ancianos. Y Dios los debe de darle más sabiduría a estos compañeros para que los sigan ayudando. ¿Qué opina del trabajo que está haciendo el comandante Daniel y la compañera? Muy bueno, muy bueno. Sí, ya mejor no se puede. No se había visto eso. Ahora sí, con el comandante voy y la doña Chayo, sí. Gracias a Dios, pues. Dios debe tenerlos sanos y siempre con el amor de ayudarlos a nosotros que somos unos huérfanos, digamos, desgraciados ancianos. Ok, gracias. Gracias, sí, Elías. Nosotros venimos los juventud sandinista en nombre del compañero Daniel y la compañera Rosario, trayéndole el bono alimenticio para que las familias nicaragüenses tengamos un plato más de comida en nuestra mesa. Y nosotros, pues, de corazón le decíamos que se recupere y que el Señor la ayude, pues. Bueno, gracias. Y le hacemos entrega. Bueno, gracias. Agarra. Aquí. Sí, también. Muchas gracias, que gracias. Dios la bendiga. Gracias, que usted recupere, madrecita. Ya, te deseo de corazón. Sí, que siga siendo buena como esta. Vamos a hablar con ella. Sí, con ella. ¿Cuál es su nombre, madre? Flora Ocón Ramírez. Sí, muy agradecida porque veo que el presidente pues hace cosas, obras buenas, ¿verdad? En las familias más desposeídas, ¿verdad? Como somos aquí nosotros, esta comunidad que no tenemos fuentes de trabajo, ¿verdad? Cae muy bien ese paquetito y muy agradecida al presidente. Y ojalá el Señor le siga iluminando, que haga cosas buenas como esta. Compañera Rosario también teniendo. Claro, corazón, nuestra compañera Rosario, ¿verdad? Como ella también apoya a las mujeres, ¿verdad? Y a todos. Las delicias. Gracias. Gracias, se entregamos. Como estos papeles, no quiero salir ahí. A ver, madrecita, aquí nosotros le entregamos en nombre de la compañera Rosario y el compañero Daniel un bono alimenticio para que las familias nicaragüenses tengamos un plato más de comida en nuestra mesa, que la disfrutemos toda la familia, pues.
Entonces nosotros aquí, la Juventud Sandinista, en nombre de la compañera Rosario, el compañero Daniel, entregamos el bono alimenticio. Bien, no lo puedo agarrar porque ya no esperaba. Veníamos a agarrarlo por mientras. No, agarra. Se lo pongo. Sí, aquí. Póngalo por ahí. Aquí. Ahí sentate, amor, que no te lo vas a aguantar. Se lo va. Tomamos para que la familia nicaragüense tengamos un plato de comida en nuestra mesa. Sí. Entonces aquí le entrego aquí al niño para que la familia pues disfrute de este bono alimenticio que es de la compañera, que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional le hace entrega a esta familia nicaragüense. Bueno, gracias, Aida. ¿Cómo se siente, maestro? Usted al recibir en mano a la Juventud Sandinista y de parte de la compañera Rosario y el comandante Daniel, este es bono alimenticio. Bueno, le doy gracias a Dios pues que por eso que están dando es una gran ayuda. Algo que sea pues que se ayuda a uno. Sí. Gracias al gobierno pues que lo dan esa ayuda. Gracias, sí, Dios. Gracias. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Luis Alberto Ramírez. Una entrega de este bono alimenticio para que las familias nicaragüenses tengamos un plato más de comida en nuestra mesa y salgamos adelante. Está bien, gracias, oiga. ¿Qué opina usted del trabajo que viene realizando el comandante Daniel y la compañera Rosario en restituirle los derechos a ustedes? Está bien. Este bono alimenticio. ¿Cómo se siente? Está bien, 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 me siento. ¿Y el trabajo de la juventud que lo viene a dejar hasta la propia casa, ¿no? Sí, yo le agradezco hoy. Seguimos de frente, con el frente. Es concejal, ¿verdad? Soy concejal. Aquí de la alcaldía de San Francisco Libre. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Humberto Mesa Espinosa. Compañero, su opinión del trabajo que ha venido realizando la compañera Rosario y el comandante Daniel restituyéndole los derechos a miles y miles de nicaragüenses. Hoy los encontramos aquí en este municipio de San Francisco Libre entregándonos los bonos alimenticios. ¿Cuál es su opinión del trabajo que vienen realizando los dos compañeros y los compañeros de la Juventud Sandinista? Usted sabe que el gobierno del Frente Sandinista, encabezado por la compañera Rosario y el comandante Daniel, ha venido a restituir el derecho a la población, principalmente a los más desposeídos. Y con esta entrega de los paquetes alimenticios a las personas con escasos recursos económicos, a los ancianos, a las ancianas, viene a restituirle su derecho que han tenido, que se perdieron durante los gobiernos neoliberales, los 16 años que quedaron en el pasado. Hoy en día, el Frente Sandinista, por eso encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, ha avanzado mucho. Ya, porque no solo se le garantiza la alimentación a los ancianos, a las familias de escasos recursos, sino que también se le entrega paquetes escolares a los niños de escasos recursos económicos. Por eso yo soy también director del Colegio Conchita Lugo de esta comunidad y tengo el 100% de estudiantes participando en las aulas de clase. Okay, vamos a empezar con la señora. ¿Cuál es su nombre? Carla Esther López Rojas. Carlita, ¿cómo se siente usted al recibir de mano de la Juventud Sandinista este paquete alimenticio que se lo manda la compañera Rosario Murillo y el comandante Daniel? Bueno, muy agradecida primeramente con Dios y después con los compañeros Daniel y la compañera Rosario y con la Juventud Sandinista. ¿Cree usted que se le está restituyendo sus derechos? Claro que sí. Hasta la puerta de su casa le vienen a dejar el... Claro, sí, está muy bien. Gracias, Carlita. ¿Su nombre, madre? Mi nombre es Micaela Reyes. ¿Cómo se siente usted al recibir este paquete en mano de la Juventud Sandinista que le manda la compañera Rosario Murillo y el comandante Daniel? Bueno, lo miro muy importante, ¿verdad? Es cierto que quizás tal vez no es a mí que me lo entregan, pero se lo entregan a mi papá y es una ayuda para nuestra familia bajo de pocos recursos. Me siento agradecida, ¿verdad?, de parte de Daniel, de la compañera Rosario Murillo y también de ustedes como Juventud Sandinista, y siempre esperamos a que los apoyen a las demás personas que tenemos la merecemos pues, ¿verdad?, tener un bocado en nuestro hogar. Ok, gracias. ¿Su nombre? Santiago Bulín Mesa. Don Santiago, ¿cómo se siente usted al recibir en manos de la juventud este paquete? Bueno, me siento muy agradecido porque me dio primeramente el Señor, ¿verdad? Bendecido por nuestra ayuda que nos ha dado a nuestro presidente Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Por agradeciéndole a ella más y que esa cooperación más sea, que los ayude a nosotros más, porque la pobreza que estamos, una enfermedad que tenemos y que no lo podemos recortarlo para un asunto de la ayuda de nuestra salud. ¿Cuál es su nombre? Lilian Ramírez. Lilian, ¿cómo se siente usted al recibir en manos de la juventud este paquete, este bono alimenticio que le mande la compañera Rosario y el comandante Daniel? Muy bien, porque es una ayuda que viene para
mi hija, y yo le doy las gracias al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por este apoyo que nos da, que es un beneficio para mi familia. ¿Cuál es su nombre, madre? Emma Sosa. Emma, ¿cómo se siente usted al recibir este paquete alimenticio por parte de la compañera Rosario? Orgullosamente, porque me lo manda nuestro presidente y nuestra compañera Rosario Murillo. Me siento muy agradecida. Y siempre sandinista hasta la muerte. Ok, gracias. La muerte, venga. Gracias. Nos vemos. Gracias, Juan. Bueno, Juan. Vaya bien. Nos vemos, madre. ¿Va para el súper? Nos vemos. Entonces nosotros, aquí la Juventud Sandinista, en nombre del compañero Daniel y la compañera Rosario, le hacemos entrega de este bono alimenticio como una restricción de derecho a los nicaragüenses y para que los nicaragüenses, las familias nicaragüenses, tengamos un plato más de comida en nuestra mesa. Entonces nosotros aquí le hacemos entrega del aceite y le hacemos entrega aquí, porque no sé si eso lo... ¿De? ¿Quiere una comidita? Para que se me ponga fuerte y se me recupere. Que esté sano siempre. Gracias, dígale, hijo. Eso también es suyo, ¿eh? ¿Te sientes tranquilo? Sí. Okay. Eso es lo importante, eso es lo que queremos, que se sienta bien. Dígame, madre. ¿Cuál es el saludo que le mandan a la compañera? Claro que sí. Que el Señor me los bendiga a Daniel y a la Rosario, porque los está dando este alimentito a mi hijo. Sí. Feliz con esta restitución de derechos. Sí, sí. Gracias, pues, le doy. Y que el Señor lo bendiga a ellos. Sí. ¿Cuál es su nombre, madre? Y a ustedes que andan aquí. María Julia Reyes Vázquez. Gracias, María Julia. Entonces le hacemos entrega en nombre del compañero Daniel y la compañera Rosario, este bono alimenticio, para que tengamos un plato más en nuestra mesa las familias nicaragüenses. Parte de la restitución de derechos de cada uno de nosotros nicaragüenses. Aquí en su bolsita le echo su cédula. Está listo. Don Augusto, bueno, compañerita, nosotros en nombre de la Juventud Sandinista y en nombre de la compañera Rosario y el compañero Daniel le hacemos entrega de este bono alimenticio como una restitución de los derechos de los nicaragüenses para que esté beneficiada y que nosotros pues le deseamos que lo disfrute y que se sienta bien, contenta, feliz, que tiene un gobierno que siempre la va a apoyar y la va a ayudar en lo que pueda. Oiga, sí. Aquí le hacemos entrega a su mamá. Hacerles un texto. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me quieres regalar nada? Ni un saludo. Ay, la madre. Okay. Aquí le devuelvo la cédula. Entonces nosotros le hacemos entrega a la Juventud Sandinista en nombre del compañero Daniel y la compañera Rosario este bono alimenticio para que las familias nicaragüenses tengamos un plato más de comida en nuestra mesa. Pues lo recibe su hija, el compañero, sí, señor Agustín, hija, ya que él no se encuentra, pues, pero sí, le da el beneficio a la familia. Gracias. Y el cartón, Marina. Entonces, señora Adriana, usted recibe en nombre de su esposo el bono alimenticio que la compañera Rosario y el compañero Daniel le envía a la familia nicaragüense en la restitución de derechos de cada uno de nosotros. Le devuelvo su cédula, se le hace entregar su bono alimenticio. Entonces nos falta Nora Alicia Briceño.